La Global Quality Foundation es conformada por instituciones, empresas e individuos de todo el mundo. Desde entonces, esta honorable entidad ha creado los Global Quality Awards para condecorar el compromiso con la calidad y la excelencia. Me da mucho placer estrecharle la mano esta noche a tanta gente tan profesional y que tiene una labor impresionante con la sociedad, entre otras empresas o instituciones que vienen esta noche. Tenemos una muy especial, todas son especiales, todas tienen, en lo poco que los he tratado a manera personal, algo que los distingue, por eso están aquí esta noche, porque definitivamente su trabajo los ha traído hoy hacia aquí, pero honestamente hay una institución que, a pesar de lo joven que es, está haciendo en la sociedad algo de lo cual de verdad me hizo vibrar, me hizo reflexionar y hasta llorar después de haber hablado con ellos. Les pido un fuerte aplauso especial para el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Muchas gracias a su presidente, licenciado Alejandro. Adelante, si es tan amable, doctor Alejandro Águila Tejeda. Muchas felicidades. El doctor ha publicado tres libros, Personalidad en niños suicidas, Cómo enfrentar la muerte y suicidio, La última decisión. Esos son sus tres libros, repito los nombres. Tres libros que ha publicado: Personalidad en niños suicidas, Cómo enfrentar la muerte y Suicidio, La última decisión. Tiene más de 100 artículos publicados en internet con el Premio Nacional de Periodismo 2004, con el artículo Cartas Póstumas. Doctor, es un placer contar con usted. Muchas felicidades, doctor Alejandro Águila Tejeda. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Para el Instituto Hispanoamericano de Suicidología es un privilegio y un honor estar aquí. Como ya lo mencionaron, somos una institución joven, apenas tenemos 2 años y medio de habernos constituido. Y en el Instituto Hispanoamericano consideramos que el principal galardón que todos ustedes y nosotros tenemos es la vida. Y por eso la preservamos y por eso hacemos prevención del suicidio, un fenómeno a nivel mundial y un fenómeno milenario. Esta problemática ha ido creciendo año con año en México y Latinoamérica y alrededor del mundo. Por eso consideramos que es importante no solo hacer prevención, sino atender a aquellas personas que se encuentran en un estado de desesperanza y brindarles una mano de apoyo. Y hoy en día, gracias a Global Quality Foundation, tenemos el privilegio y la oportunidad de compartir con todos ustedes este premio y de también hacer alianzas con todas las instituciones hoy galardonadas para que unamos esfuerzos a hacer sinergia. Yo deseo agradecer enormemente a todos los miembros fundadores del instituto, a los miembros honorarios, a los maestros, a los alumnos, a los exalumnos y todos aquellos que han creído en nosotros para que podamos continuar con esta noble labor, porque el suicidio es la única muerte evitada. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. En esta noche me siento increíblemente orgullosa de pertenecer a este gran equipo porque es una de las pocas oportunidades en las que
la gente se da cuenta de todo lo que se puede hacer para ayudar a otro ser humano. Muy emocionada por estos premios, creo que es un premio que nos hemos ganado todos. Es un honor para nosotros recibir este premio, ya que nos impulsa a seguir adelante, y agradecemos mucho a la fundación organizadora de ella para seguir adelante. Muchas gracias. Creamos este instituto para la prevención, tratamiento y sobre todo ayudar a que las personas no se suiciden. El suicidio es la única muerte que podemos intentar evitar. Ese es nuestro objetivo primordial, ayudar a la comunidad a que se abatan los suicidios que se están dando desafortunadamente en niños y adolescentes. Muchas gracias por este galardón que se les ha otorgado al Instituto Hispanoamericano y que estamos muy orgullosos por habernos tomado esa participación. ¿Qué tal? Buenas noches. Rita Jaime, docente de INISAC. Una gran satisfacción y compromiso con nuestra sociedad en México. Gracias. Y hoy con gran orgullo recibiendo este reconocimiento, que es un trabajo del doctor Alejandro Águila. Muchas felicidades, doctor, por este galardón que le han otorgado a usted y a los fundadores. Y pues bueno, me siento muy feliz, muy emocionado por vivir esta experiencia. Y pues muchas felicidades. Muy contenta, muy agradecida por tanto tiempo de trabajo. Y además por este galardón, que no nada más es para una persona o dos o tres en particular, sino es para todo el equipo. Para mí es un verdadero placer formar parte del instituto que comanda el doctor Alejandro Águila. Este reconocimiento en primera persona es para él y en segunda para todos los que conformamos el equipo. Que sea el primero de muchos más. Enhorabuena. Recibir un premio de la Global Quality Foundation es un gran logro. Soy el doctor Alejandro Águila Tejeda, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Hoy tenemos el honor de que la Global Foundation nos dé este galardón, este premio, por la calidad, el trabajo y el servicio que hemos realizado a lo largo de 2 años y medio. Somos una empresa, una institución joven, pero con mucho futuro por delante. Consideramos que el mayor galardón que puede recibir alguien es la vida. Y es lo que estamos buscando preservar. El Instituto Hispanoamericano de Suicidología hace prevención, atención y posvención del suicidio. Hoy en día nos otorgan estos premios, lo cual nos compromete a ser mejores cada día y a continuar con esta noble labor. Gracias.